A enseñarles sobre, bueno, un nuevo navegador. No, navegador no. Más bien les voy a enseñar sobre un reproductor de música. Un reproductor de música súper bueno, se llama Clementine. Antes que eso, les voy a enseñar dónde lo podemos descargar. Ay, ups, 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 ups. La página oficial es esta, clementineplayer.org.es. Muy fácil, nos metemos aquí. Es gratis, por suerte, gracias a Dios, ¿eh? La verdad es que muy pocas veces me he encontrado con un reproductor tan chido, tan completo. O sea, a lo largo de mi vida me he encontrado con varias cosas y esta es una de las más interesantes que puedo compartirles, amigos. No le diría esto todo a cualquier persona, la verdad ni siquiera sé si se lo compartiría a mis amigos, pero ustedes no son mis amigos, ustedes son mis hermanos, carnal. Mis hermanos, carnal. Entonces, bueno, voy a enseñar un poquito sobre la interfase en lo que ustedes descargan el navegador. El reproductor está súper rápido, o sea, ya saben, aquí le dan clic, se meten, lo descargan para Windows, me parece que también está para Mac y hay una versión que también está para Android, que por cierto no la he descargado y miren, incluso está hasta un control remoto por si quieren añadir eso, que como no tengo smartphone, pues bueno, no lo puedo verificar, pero bueno, les enseño un poquito aquí de la interfase, vemos aquí que al principio, cuando inicien la aplicación, van a tener que, bueno, jalar toda su biblioteca de música. Les va a decir qué carpetas son las que quieren que jale. Por ejemplo, actualizar las carpetas de colección modificadas. Y todo eso lo checan aquí en las preferencias. Que ahorita un poquito más adelante les voy a enseñar toda la variedad de cosas tan interesantes que tiene este reproductor. Como pueden ver, aquí de la parte inferior, bueno, está el Nyanka. En este momento está durmiendo porque, bueno, no estamos reproduciendo nada de música. Se puede personalizar absolutamente todo en el navegador. Aquí, como pueden ver, tengo una imagen de fondo. Se hacen listas de reproducción del estilo Spotify, lo cual me agrada bastante porque para acomodar la música, eso es algo bueno. Yo tengo, como pueden ver, una cantidad increíble de música y bueno, este reproductor me ha ayudado mucho a acomodarla toda. También otra cosa que me encanta es que, bueno, tienes para, puedes buscar las carátulas en el gestor de carátulas y yo como casi siempre, si no robo mi música, sinceramente, o sea, esto me viene de maravilla, porque miren, o sea, todo lo puedes actualizar, lo puedes buscar en línea y se va guardando lo que es cada álbum o cada carátula. Por aquí hay una canción que cuando la reproduzco aparece una foto mía desnudo, porque mandé una vez un pack y bueno, no lo puedo hacer. Pero por ejemplo, vamos a hacer una pruebita aquí para que calen un poquito del navegador. Miren nada más esto. Esto que va a sonar por acá, el Nyanka, cómo va a comenzar un movimiento, un bailoteo. Esto que está por aquí nos da una idea más o menos de el humor, así es como le llaman. Y miren, aquí aparte de tener al Me pela Nyanka, la verga todos. bueno, Llegó tenemos su a Rainbow Dash, compa por ejemplo, Ezequiel. tenemos a los El clásicos Sonograma. Machiwi. Bueno, no tan Saca el clásico, perico, el compa. clásico Artesanal. de De analizador de barras, Culiacán. etcétera. Se puede incluso checar por Tengo cuántos siete frames por segundo quieres que comes. tome. Una A ver, arriba bueno, de pues la es el machine. otra. Está. Bueno, puedes tomar aquí la tasa de muestreo que quieres. Puede que seas, por ejemplo, tu computadora es de muy bajos recursos. Puedes ponerle muy baja, ¿no? Otra cosa súper padre es que está muy, muy ligerito el productor. La verdad no me acuerdo cuánto pesa. Ahorita se los checamos. Pero según yo es una aplicación que, o sea, no tiene un peso muy extraordinario. Miren, o sea, pesa, literalmente pesa un cab. Ah, no, es un acceso directo esto. A ver, perdón, también. Me estoy emocionando. Pero, o sea, ya verán que tampoco es así como la gran cosa. Aquí dentro de la aplicación podemos ver. A ver, vamos a ver ahora sí. Miren, 15 megas. O sea, no es así como una aplicación tan pesada. O sea, tampoco les voy a decir que es una aplicación ligera. Pero miren nada más todo lo que pueden hacer. Pueden conectar sus dispositivos, se pueden conectar a internet. O sea, y aquí mismo pueden escuchar su Spotify. O sea, está cañón. Miren, también por si tienen escuchan algún podcast o algo por el estilo. Aquí hay varios proveedores de podcast que bueno, están bastante, bastante buenos. En las preferencias, ya es donde se puede checar un poquito más la carátula, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden
personalizar. Por ejemplo, se puede personalizar la apariencia, se puede personalizar casi todo, carnal. O sea, no te quiero hacer el video muy largo ni muy aburrido, nada por el estilo. Pero, pues miren, chequen este navegador. Yo soy Mr. Sangomi. Bueno, es un video un poquito diferente para enseñarles también algo y que no valgamos tanto verga, algo que nos ayude en la vida, ¿no? Un poco. También, bueno, esto lo descubrí, me costó un poquito de trabajo, pero para que se los dejo, si quieren checar las visualizaciones, que realmente es algo que yo quería como para decorar mi cuarto, porque me gusta mucho la música, y no he encontrado un reproductor que tenga unas visualizaciones tan trippies como este reproductor. O sea, ahorita está un poquito lagueado porque mi computadora está batallando para grabar y generar al mismo tiempo grabar en tiempo real al mismo tiempo que genera aleatoriamente todo esto. Pues bueno, por eso se está llevando un momento, ¿no? Pero, les digo, es un reproductor súper, súper completo que yo les recomiendo muy cabronamente. O sea, neta, si son la verga, si son la verga, Simón, ya saben, exactamente, hijo. Suscríbanse si les gustó y chequen otros videos que tengo por ahí.